ahí va, corto y arranco. Vos tuviste como divulgador, te encargaste de lo que es el patrimonio arquitectónico de esta ciudad en algún momento. Sí. ¿Qué es lo que más lamentás que se haya perdido? Bueno, creo que la pérdida irreparable es la del Hotel Yolanda. El Hotel Yolanda fue un ícono y una arquitectura realmente para no perder, ¿no es cierto? Y ahí se hizo un edificio, que una caja de zapatos horrible, desproporcionada, y yo creo que esa fue la pérdida más grande desde el punto de vista arquitectónico que ha sufrido Carlos Paz. Porque por ahí hoy en día vemos que algún chalet por ahí se tira abajo para construir algún edificio, pero que no tienen la calidad arquitectónica del Hotel Yolanda, ¿no es cierto? Esa ha sido una pérdida irreparable, y que después hemos visto a lo largo de los años que la arquitectura también ha ido sabiendo, en distintas ciudades hay ejemplos, de ir recuperando lo antiguo combinándolo con lo moderno. Lo vemos, por ejemplo, en Córdoba con el Patio Olmos. ¿Por qué el Hotel Yolanda no podría haber sido un Patio Olmos o alguna otra estructura que salvara esa arquitectura que realmente era muy bella, la del Hotel Yolanda? Esa creo que es la pérdida más grande de Carlos Paz. Pero fue en los años en el que el crecimiento se medía, sobre todo en esos años, creo, con la vara económica y ninguna otra, ¿no?